Hola a todos, soy su amigo Curi. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la ropa de los presos es anaranjada? ¿O quién fue la primera detective? Si no lo sabes, hoy responderé estas preguntas y muchas más. ¡Empecemos! ¿Por qué la ropa de los presos es anaranjada? La ropa de color naranja para los presos se usa por varias razones prácticas y simbólicas. En algunos lugares se elige porque es un color fácil de detectar y distinguir rápidamente, lo que facilita la supervisión y la seguridad en las instalaciones correccionales. Además, puede servir para identificar visualmente a los presos, diferenciándolos de otros grupos dentro del sistema penitenciario y resaltando su estado legal. ¿Por qué tenemos la creencia de que hay monstruos en la oscuridad? La creencia en monstruos en la oscuridad proviene de nuestra evolución y la vulnerabilidad ante depredadores nocturnos desconocidos en tiempos antiguos. Nuestro cerebro, adaptado por detectar amenazas, a menudo imagina peligros en la oscuridad para mantenernos alerta. Además, historias culturales y el miedo a lo desconocido perpetúan estas creencias sobre criaturas acechando en la penumbra, formando parte de nuestra psicología y cultura. ¿Cuál fue el ser vivo más grande que habitó en el mar? Fue el Peracetus colossus, una ballena primitiva del Eoceno. Es la única especie del género Peracetus. Se encontró en el desierto costero peruano y se estima que pesaba entre 85 y 340 toneladas. Sus huesos densos sugieren que pudo rivalizar con la ballena azul en tamaño. Probablemente habitaba aguas poco profundas y se alimentaba de animales del fondo marino. Un esqueleto encontrado en Perú pesaba más de 7 toneladas, mucho más que el de una ballena azul. ¿La especie humana seguiría evolucionando? ¿Cuáles serían los cambios al respecto a los actuales? La evolución humana seguirá, influenciada por la selección natural y la adaptación a entornos cambiantes. Podrían surgir adaptaciones a nuevos ambientes, cambios morfológicos por avances tecnológicos y médicos y evolución genética frente a enfermedades y cambios climáticos. El ritmo y dirección de estos cambios dependerán de múltiples variables y son difíciles de predecir con exactitud debido a la complejidad del proceso evolutivo. ¿Qué destruirá primero la Tierra? ¿El choque con la galaxia Andrómeda o la expansión de nuestro propio Sol? El choque con la galaxia de Andrómeda o la expansión del Sol son eventos cósmicos que ocurrirán en escalas de tiempos astronómicas. La colisión con Andrómeda podría alterar el sistema solar, pero se espera dentro de miles de millones de años. La expansión del Sol en una gigante roja eventualmente destruirá la Tierra, posiblemente en unos 5.000 millones de años. Ambos eventos son inevitables, pero separados por vastos lapsos temporales. ¿Qué pasaría si se fuese la electricidad en todo el mundo por un minuto? Un apagón global de electricidad durante un minuto causaría interrupciones significativas en comunicaciones, transporte y servicios públicos. La dependencia tecnológica sería probada, pero la recuperación rápida sería probable con medidas de contingencia. Sectores críticos como salud y seguridad podrían sufrir impactos severos, destacando la vulnerabilidad de la infraestructura global ante interrupciones masivas y la necesidad de preparación ante eventos extremos. ¿Qué hubiera sucedido si el descubrimiento de América hubiera sido más pacífico? ¿Sería muy diferente a lo que conocemos hoy en día? Si el encuentro entre Europa y América hubiera sido más pacífico, las consecuencias podrían haber sido significativamente diferentes. Podría haber facilitado intercambios culturales y comerciales sin el trauma de la conquista y el colonialismo. Las sociedades indígenas podrían haber conservado más autonomía y su riqueza cultural. Sin embargo, es difícil prever cómo hubiera evolucionado la historia sin los conflictos y la explotación que caracterizaron el periodo colonial. ¿Algún día sobrepoblaremos la Tierra? ¿En qué año sería? La predicción de la sobrepoblación terrestre considera el crecimiento demográfico, la tecnología y la sostenibilidad. Se espera que la población global se estabilice en 9 a 10 mil millones para mediados de siglo. La gestión sostenible de recursos y el desarrollo equitativo son clave para mitigar problemas de sobrepoblación y mejorar la calidad de vida global. ¿Quién decide hasta dónde llega la frontera de un país? La delimitación de fronteras entre países se decide mediante tratados, acuerdos diplomáticos y convenciones internacionales. Los gobiernos soberanos negocian límites territoriales basados en historia, geografía y política. Organismos como la ONU y la Corte Internacional de Justicia intervienen para resolver disputas fronterizas con derecho internacional y diplomacia, asegurando el respeto a los límites establecidos y promoviendo la estabilidad entre naciones. ¿Será posible regenerar animales exóticos como en la película de Jurassic Park? La posibilidad de regenerar animales exóticos como en Jurassic Park es especulativa desde el punto de vista científico y ético. La clonación de especies extintas enfrenta desafíos por la degradación del ADN antiguo y la complejidad genética. Aunque la tecnología avanza, recrear especies como dinosaurios sigue siendo improbable a corto plazo.
Sin embargo, la investigación en biotecnología podría eventualmente avanzar en la regeneración y clonación de especies extintas. ¿Cuál es la película más larga de la historia del cine? La película más larga conocida es Logistic, del 2007, dirigida por Erika Manonson y Daniel Anderson. Con una duración de 51.420 minutos, equivalentes a aproximadamente 857 horas o 35 días, esta obra experimental documenta el tránsito global de mercancías. Sin embargo, hay discusiones sobre si cuenta como una película convencional debido a su estructura y presentación. ¿Qué pasaría si la delincuencia se terminara? Si la delincuencia desapareciera, el mundo se transformaría en un lugar de confianza y seguridad absoluta. Las calles serían seguras, sin temor al crimen. Los recursos se dirigirían hacia el bienestar social, la creatividad y el desarrollo humano. Las cárceles se convertirían en centros de rehabilitación y educación. Sería un renacimiento de la paz con justicia social y equidad floreciendo como nunca antes. Supongamos que creemos en la Biblia. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Si aceptamos la historia de Adán y Eva como literal en la Biblia, es razonable suponer que sí tenían ombligo, ya que fueron creados como seres humanos completos. El ombligo es el vestigio del cordón umbilical, necesario para todos los seres humanos nacidos de mujer. Sin embargo, este detalle puede desafiar la lógica si los consideramos creados directamente por Dios, sin progenitores humanos, lo que añade un toque curioso al debate. ¿Por qué cuando hace muchísimo frío lo primero que se congelan son las puntas de los dedos de las manos? Cuando hace mucho frío, las puntas de los dedos sufren debido a la reducción del flujo sanguíneo hacia esas áreas periféricas para conservar calor en el cuerpo central. Esto puede llevar a la congelación de tejidos expuestos, ya que la capacidad de mantener la temperatura adecuada en las extremidades se reduce. Es esencial protegerse adecuadamente para prevenir daños por congelación en condiciones extremas de frío. ¿Por qué los perros dan varias vueltas sobre sí mismos antes de tumbarse? Los perros dan vueltas antes de acostarse como un instinto derivado de sus ancestros salvajes, quienes pisoteaban vegetación alta para crear un lugar cómodo para dormir. Este comportamiento les ayuda a regular la temperatura corporal y encontrar una posición cómoda para descansar, asegurando su confort y seguridad al adaptarse a su entorno antes de dormir. Ten la oportunidad de salir en el siguiente video dejando tu curiosidad en los comentarios. ¿Cómo se comunicaría una persona ciega y sorda de nacimiento si no hay forma de enseñarle? Una persona ciega y sorda de nacimiento podría desarrollar un sistema propio de comunicación táctil, usando el sentido del tacto para interactuar con el mundo, creando patrones y señales únicos con sus manos y cuerpo. A través de toques, presiones y movimientos, establecería un lenguaje personal que le permitiría transmitir y recibir información similar a un código secreto táctil. ¿De quién fue el primer gol de la historia del fútbol y quién hizo el primer autogol? El primer gol documentado en la historia del fútbol moderno se atribuye a Charles William Miller, un brasileño de ascendencia escocesa, quien introdujo el deporte en Brasil en la década de 1890. Respecto al primer autogol, aunque no hay un registro específico, se sabe que estos incidentes han ocurrido a lo largo de la historia del fútbol, con jugadores desafortunados anotando en su propia portería por accidente. ¿Qué es la costra láctea? La costra láctea es una condición común en los recién nacidos, caracterizada por la acumulación de escamas o costras grasosas en el cuero cabelludo. Se forma debido a la producción excesiva de sebo y la descamación de la piel. Generalmente no es grave y puede tratarse suavemente con champús especiales y cepillado suave. Desaparece con el tiempo a medida que la piel del bebé se regula y se aclimata al entorno. ¿Quién hizo los himnos de cada país? ¿Alguna persona los inventó o alguien escribió cada himno de cada país? Los himnos nacionales de cada país reflejan valores culturales, históricos y políticos específicos compuestos por diversos artistas en momentos históricos significativos, escritos por poetas, músicos o compositores reconocidos. Suelen ser encargos oficiales o expresiones de patriotismo. Estos himnos son símbolos cruciales de identidad nacional, enseñados y cantados en ceremonias importantes, destacando su importancia en la cohesión y la expresión de cada nación. ¿Cómo es que se le da nombre a cada cosa? Los nombres para las cosas surgen principalmente de la necesidad de comunicación y categorización. En las sociedades humanas, las palabras se desarrollan a través de la observación y la interacción con el entorno. Las personas asignan nombres basados en características físicas, funciones o asociaciones culturales. A medida que las sociedades evolucionan, los idiomas se enriquecen con términos que reflejan el conocimiento y la experiencia compartida de las comunidades.
Si la temperatura media del cuerpo humano es de 37 grados, ¿por qué padecemos calor a los 35? La percepción de calor no depende solo de la temperatura corporal interna, sino de varios factores como la temperatura ambiental, la humedad y la actividad física. Aunque la temperatura interna sea de 37 grados Celsius, si el ambiente es más cálido, especialmente si hay alta humedad o poca ventilación, el cuerpo puede experimentar incomodidad o sobrecalentamiento, ya que tiene dificultades para disipar el calor hacia el exterior. ¿Quién descubrió los números y cómo supieron cómo usarlos? Los números no fueron descubiertos por una sola persona, surgieron de manera independiente en varias culturas antiguas. Los sumerios en Mesopotamia y los egipcios desarrollaron sistemas numéricos hace más de 5.000 años. Los humanos aprendieron a usarlos para contar, medir y registrar eventos. Con el tiempo, matemáticos como los griegos y los indios ampliaron estos conceptos, creando sistemas más avanzados y reglas que todavía usamos hoy. ¿Cuál es el animal con el cerebro más grande en relación con su tamaño? ¿Es el colibrí? A pesar de ser diminutos, los colibríes tienen cerebros relativamente grandes en comparación con su tamaño corporal. Esto les permite realizar hazañas asombrosas como vuelos acrobáticos precisos y recordar rutas de migración complejas. Sus cerebros son adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en su entorno cambiante y exigente. ¿Cómo saben los científicos de qué colores ven los animales? Los científicos descubren los colores que ven los animales mediante estudios de anatomía ocular, analizando los tipos y cantidades de células fotorreceptoras en sus retinas. Experimentan con comportamiento, observando cómo los animales reaccionan a diferentes colores. También usan técnicas de electrofisiología para medir las respuestas nerviosas de los ojos a la luz. Estos métodos combinados permiten entender el espectro visual de cada especie. ¿Por qué pica tanto la picadura de un mosquito? La picadura de un mosquito pica tanto porque el insecto inyecta saliva con anticoagulantes y proteínas para evitar que la sangre se coagule. El sistema inmunológico reacciona a estas sustancias liberando histaminas, que causan inflamación y picazón en la zona afectada. Esta respuesta es el cuerpo defendiéndose contra el intruso. La picazón es una señal de esta batalla microscópica entre nuestro cuerpo y las proteínas del mosquito. ¿Cómo se crean los virus? Los virus se crean a través de la evolución y mutación de material genético. Se originan cuando fragmentos de ADN o ARN adquieren la capacidad de replicarse dentro de células huésped. Algunos pueden haber evolucionado de elementos genéticos móviles como plasmidios, mientras que otros podrían ser restos de bacterias degeneradas. Una vez dentro del huésped, utilizan la maquinaria celular para reproducirse, causando infecciones y a veces enfermedades. ¿Cuál es la peor enfermedad, el Alzheimer o la demencia senil? Tanto el Alzheimer como la demencia senil son devastadoras, pero el Alzheimer es considerado más severo. Es una forma de demencia neurodegenerativa que avanza implacablemente, afectando gravemente la memoria, el pensamiento y el comportamiento. La demencia senil, en cambio, puede tener diversas causas y una progresión variable. El Alzheimer, incurable, eventualmente conduce a una pérdida total de autonomía y tiene un profundo impacto en la calidad de vida. Si un cuerpo con altos niveles de radiación es incinerado, ¿se termina la radiación o el cuerpo sigue siendo radioactivo? Sí, un cuerpo con altos niveles de radiación seguirá siendo radiactivo después de la muerte y la incineración. La cremación no elimina la radioactividad, solo cambia la forma física del material. Las cenizas seguirán conteniendo isótopos radioactivos y estos pueden ser peligrosos. Es crucial manejar y almacenar adecuadamente los restos radioactivos para evitar contaminación y riesgos para la salud pública y el medio ambiente. ¿Quién fue la primera detective? La primera detective de la historia conocida fue Kate Warne, contratada en 1856 por la agencia de detectives Pinkerton en los Estados Unidos. Warne rompió barreras de género al resolver casos complejos y realizar misiones de espionaje, incluyendo la prevención de un complot de asesinato contra Abraham Lincoln. Su astucia y habilidades investigativas establecieron un precedente para las mujeres en el campo de la detective privada. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos se volvieran veganos? Si todos fueran veganos, la demanda de productos animales cesaría, reduciendo las emisiones de gases, la deforestación y liberación de tierras para agricultura sostenible. Dietas basadas en plantas mejorarían la salud global, aunque se requerirían transiciones para agricultores y ajustes culturales. La biodiversidad aumentaría y los recursos naturales se usarían eficientemente, generando un impacto ambiental positivo y cambios significativos en la dieta mundial. Esto es todo por hoy. Deja tu pregunta en los comentarios. Elegiré las mejores para un próximo video.